Hello, Hello, hello. Hello, teacher. good evening. Hi, good evening. How are you today? If I thank you, You're you. fine, all right. Hey, I'm good. Thank you so much for asking. What day is today class? Today is Tuesday, Thursday. Thursday, Thursday. great job. Thursday. Okay. Thursday. I already have 11 students. Okay, you are on time. Iniciamos siempre la sesión unos minutitos antes. Y ya tenía alumnos conectados. Gracias por la puntualidad, por estar pendiente de su clase, ¿verdad? Su English class. Okay, damos inicio ahorita. Pero les pregunto, if you remember, yesterday we were practicing on how to ask and how to give information about the weather. If I ask you, class, how is the weather? How's the weather today? What can you say about the weather? How's the weather today? It is cool. It is cool. Okay. Yes, it's cool today. We have a cool night. How's the weather? Is it rainy? Probably not, right? Is it sunny? No, because it's night. Is it windy? Windy? No. It's not. Is it cloudy? Do you remember what is the Yes. meaning of cloudy? Yes. That's it. Adjectives. If I ask you about the seasons, remember that we have four seasons. Okay. What season are we in El Salvador right now? What is the season? Winter. It's winter, right? Or we can say it's rainy season. Es una época lluviosa también. Rainy season. Perfect. And if you remember, the last activity that we were having on yesterday's class, it was about a conversation. Julie and Path. Let me take you to that conversation, and after that, we analyze and we read the conversation. We are going to check the attendance list. Look, here we have Path and Julie again. And I was asking you, as the last activity in yesterday's class, to identify the questions.
Analicemos la estructura, the structure that we have. What's the matter? Look, it's snowing and it's very cold. Can you read the second question? Read the second question, please. Read. Are you wearing your gloves? No, they are at home. And that's it. Entonces, presentemos la clase número 12. Imagine, nos hacen falta solo 4 sesiones extra. Class number 12. ¿De qué se va a tratar entonces? Present continuous. Look, present continuous statements. Present continuous statements. Affirmative, negative, and interrogative. Affirmative, negative, interrogative. Tome nota entonces del tema 12. Present continuous and yes, no questions. Va a estar interesante. Estos últimos temas son bien bonitos. Tienen que ver con el present continuous. Ok. Ya en esta sesión estaríamos finalizando la section number 4. Y este tema lo volvemos a ver en la section number 5. La section number 5, it's about a review, un repaso de todos los topics que hemos tenido en este módulo. Ahí está entonces clase. Let me stop sharing. Si ya tomó nota, vamos a revisar la asistencia. Who is in the English class tonight? Hoy sí ya veo que tenemos, creo que todos están ya en la clase. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present teacher. All right. Excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present teacher. Okay, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Okay, excellent. César Israel Álvarez Lara. Not here. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Okay, Cindy. Daniel Alexander Serrano Hernández. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Okay, Erika. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Ok, Graciela, ya la tenemos aquí ahora. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present. Okay, present teacher. Excelente, Grecia. Irving Stanley Orellana Romero. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Ok, Julissa. Carla Lorena Martínez Durán. Carla Mabel 010. Ah, creo que ambas respondieron, ¿verdad, Carla? Lorena, ahí está Carla Mabel. Ok, thank you, girls. Ok. Lidia Ivette de la U Vázquez. Present teacher. Ok, María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Ok, María, María Lidia González Franco. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Ok, Milton. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok, Moisés. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres.
Okay, ahí está, muy bien. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Okay, William. And Zuleima Carolina Vanegas Félix. Present teacher. Okay, Zuleima, great job. Hay un par de alumnos ausentes, pero verifiquemos al final. Okay, si es que se conectaron después de la toma de asistencia. Let's go to the platform. There we have the beginning of this topic. Present continuous. Let me show you some exercises that you are going to find in the platform so you can practice this topic. You have a video. Este es el de ustedes. Here we go. Vámonos a la section number 4, okay? Section number 4. Ahí está. Para ahora, o más tardar, creería, mañana en la mañana, se estará tomando la última toma de notas del avance de la sección 4. Así que si existe alguna pregunta de esta sección, la podemos consultar ahorita, ¿verdad? Y igual si ya avanzó en la sección 5, también le ayudamos, no se preocupe. Estamos adelantando contenido, tal vez es contenido que ya manejamos. Este es el tema de ayer, acá está, 4.10. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Ciertos ejemplos y luego nos vamos a las diapositivas. Here we go, class. Let's listen to this short explanation. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Okay, did you read that? Did you read that? ¿Vieron ahí la traducción? Usamos el present continuous whenever we want to talk about an action that is in progress at this particular moment. Okay, ahí está la definición. Acción está en progreso en este momento. El presente, ¿verdad? Ahí se pone como que en Mayimbu. Use the present continuous whenever you want to talk about an action in progress ahorita le ayudo. This particular moment. Right. Dígame, now. Grecia. Perdón. Perdón, a todos es los... que. Sí. Perdón, ajá, es que alguien tenía encendido el micrófono, pero ya lo apagó y no se entendía. Sí. Yo a todos los apagué, lo siento. Para bueno. Gracias, gracias por estar pendiente. Vamos. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class. All right. Right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Okay, this is very useful. Subject. Plus verb to be, plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. As you can... Okay, let me stop just real quick. Did you observe, did you take a look at the formula? Subject, verb to be, verb, plus ing, and... a complement. This is the formula that we need to follow if you want to make or create affirmative statements. Si hacemos oraciones negativas, negative statements, it's very similar. We are just going to add not.
and we will be making negative statements. But as of right now, you have three examples of affirmative statements. ¿Sí se ven los ejemplos? Let me make it bigger. Aquí están, miren. Here. I am talking right now. I am explaining the topic. You are listening. Okay, three affirmative statements. Now, let me show you the same information, you know, and we are going to compare affirmative and negative statements. What can you see here? In this module, en este módulo, hemos estado utilizando mucho, muchísimo, las short forms. Formas cortas. Everywhere. Sí, es muy común ocupar short forms. Entonces, acá no es la excepción. Volvemos a utilizar el verb to be. Look, if you remember the formula, what do you need at the beginning? The subject. Verb to be, verb, with the ing form, and complement. Otra vez, ¿cuál era la fórmula para seguir clases? Subject. 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 Verb to be. Verb. Plus ing. I-I-N-G and. Plus. Complement. Complement. So, all right. Can you read the examples that we have here? What's going on? ¿Qué está pasando? We are wearing shoes. Hagamos la oración entonces. I am. Vamos, clase. I'm. I am wearing shoes. Okay, short form. Remember, short form. You are wearing shoes. Continue. She's wearing shoes. She is wearing shoes. We're wearing shoes. They are wearing shoes. And we have... It's snowing. Porque creen que no incluyeron it. Wearing shoes. Sería interesante. Porque es eso. No puede. Eso. Pero imagínense, es un... una mascota con zapatos. It's wearing shoes. También aplica, ¿verdad? It's wearing shoes. Es un gato, un perrito con zapatos. It's wearing shoes. Aplica también. Pero prefirieron ocuparlo para el weather. It's snowing. Just right in this moment. It's snowing. Remember, you need to make sure to pronounce correctly the short form. I'm... You, y acuérdense cómo suena esto, you're, she's, we're, they're, and it's. Para que se entienda que es una forma corta seguida del verb to be. ¿Qué necesito entonces? Redacten, viendo estos ejemplos, la fórmula para negative statements. ¿Cómo nos quedaría? Les escucho, yo redacto. Subject. Bien, excelente, empezamos bien. Subject. ¿Qué sigue, clase? ¿Cómo decimos más en plus inglés? Verb to be. Aquí se escribe, miren, plus, eso es más. Plus, verb to be. Plus, verb. Plus there. Verb, not really. Not. Plus not, excellent. Plus, verb. Verb. With the ing. Complement. And then we have complement. If you see, it's very similar. We are just going to add not after the verb to be. No, it's not, N-O-T. Not, y aquí se convierte en negación. Are you wearing shoes? No. You're not. No, I am not. I'm wearing
boots. Está siendo más específico. I'm not. Otra cosa que debemos de destacar, resaltar de acá. In the case of negative statements, we have two different forms to express negative statements. Cuando hablo de oraciones negativas con el verbo to be, puedo combinarlas de dos maneras. Subject and verb to be. I am, I am. Y dejo el not a un lado, ¿verdad? You y el verbo to be los puedo unir y luego le sigue not. O hago lo contrario. Dejo el sujeto solo, you, y agrupo el verb to be en not. Aren't. Ajá, you are not, you aren't. She's not. She isn't. Ustedes deciden cuál ocupar. Si agrupo sujeto, verbo to be, más el not. O hago lo contrario. Sujeto solo, and I group the verb to be and not. You decide. ¿Cuál es el más común? En mi opinión, no hay uno en específico. Yo creo que yo combino. She's not, she isn't. Pero creo que cuando se trata de respuestas cortas, ahí sí. Sería así. No, you aren't. Yes. O decimos, no, she isn't. No, we aren't. Pero cuando estamos negando simplemente, creo que es más común cualquiera de las dos formas, ¿sí? Y el primer sujeto que es I, esa solo tiene una forma, no puedo hacer combinación de otra manera. Solo existe el I am not. Nunca puedo unir el I y luego meant. No existe. Solo I'm not. ¿Sí? Los demás sí tienen dos formas de negación. Agrupando subject and verb to be or verb to be and not. Questions about this part. No sé si se comprendió lo que quisimos expresar en esta parte. Que hay dos formas de redactar una negación. ¿Sí? ¿No? Sí. Vaya, y esto pasa no solo en el presente continuo. Pasa también en el presente simple. ¿Ok? Porque es similar la estructura. Acuérdense que del presente al presente simple, la variante sería que el verbo está conjugado en progresivo. ¿Ok? En progresivo. ¿Ok? De ahí creo que tiene muchas similitudes. Las estructuras, verbo, to be más el sujeto, es muy similar la estructura. Ok, let's read the examples. If you see, we are going to read based on the question, are you wearing shoes? ¿Estás usando, vistiendo zapatos? Y hacemos la aclaración. Sí, pero no está vistiendo botas. Ok, let's go class. I'm not wearing boots. Continue. You're not. You're not, wearing boots. You're not wearing boots. Or, agrupe la siguiente forma. You aren't wearing boots. Now, let's make a sentence. She's not wearing boots. Or, she's wearing boots. All right. Continue. We're not wearing boots. We aren't wearing books. Excellent. Continue. They aren't wearing books. Okay. Now it's not raining. Raining. Not or
It isn't raining. It isn't raining. It isn't raining. Bien. Saben que la pronunciación, por ejemplo, isn't, como que lo lea en dos sílabas, isn't, pero saben que en el caso de aren't es una sola sílaba, aren't, no decimos aren't, dos sílabas, es una sola, aren't, aren't, tiene que sonar en una sola sílaba. No sé en qué módulo viene esta aclaración, pero es interesante saber pronunciar incluso. Ya aprendimos a entonar preguntas. Raising and falling intonation. Y es importante también la intonation y la pronunciación de las formas cortas. En esta estructura también de present continuous. Ok, questions. Ya vimos affirmative, negative statements. Ya escribimos formula for the affirmative statements and formula for negative statements. Now, I need you to take a look at these examples. Tiene mucho que ver este tema con lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con estas oraciones? Si se fijan, tengo una agrupación de oraciones. It's snowing. ¿Será una oración completa? It is snowing. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Sí, es una oración completa. It's snowing. ¿Qué piensan de esta clase? It's windy. Is this a complete statement? Is this a complete sentence? Or no tiene la ing, pero creo que no. Pero verdad que agregado. Tiene sentido. Pero tiene sentido. It's windy. Sí. Solo que quizá no es en presente continuo. Claro, ¿sí? Exacto. No es en presente continuo, pero es una oración completa, ¿verdad? Miren, hablan del clima. It's sunny. It's cold. It's windy. It's very cold. ¿Qué pasa? Se fijan que tengo ciertas palabras que enlazan dos oraciones y las convierten en una. Okay. How do you call those words? Ajá. ¿Cómo se llaman esos conectores, esas palabras que me enlazan dos ideas? Se llaman conjunctions. Conjunctions. En español no recuerdo cómo es exactamente. Conjunciones, ¿verdad? Conjunciones. Conjunciones. O conectores de texto. O conector. Si no quiere buscar qué es una conjunction, llámele connectors, porque sí son conectores. Pero tienen funciones diferentes. These conjunctions, they have different functions. Look, it's snowing and it's windy. Oh, I have two similar sentences. Tiene sentido. Enlaza la primera con la segunda idea y claro, tienen una correlación. It's snowing and it's windy. ¿Sí? It's sunny, but it's cold. But it's cold. ¿Cuál es la función? Contrastar. Está soleado, pero está frío. Frío, ¿verdad que no tiene tanto sentido, tanta lógica? Contrasto, entonces. But it's cold. It's windy. So it's very cold. ¿Qué función le encontramos entonces? Entonces, tan frío. Está muy frío. It's a consequence, ¿verdad? Mm-hmm. Es una consecuencia derivada de mi primera idea. It's windy, por lo tanto, entonces, está muy helado. That's it. And it's a comparison, but it's a contrast. So it's a consequence. Así los manejamos.
se los explico porque en plataforma viene, van a identificar estas tres conjunciones, conectores, and, but, and so. Vean también otra de las características. Les preguntaba si es una oración completa. Y yes, está completa, tiene todos los elementos, sujeto, verbo y complemento, que puede ser un verbo en progresivo, un adjetivo. Pero para unir las dos oraciones, hay puntuación que debemos respetar. Miren, no es que van de corridos, sino que antes de la conjunción necesito hacer una pausa, agregando una coma. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold, it's windy, so it's very cold. Entonces ahí está. Puntuación que se debe de seguir. Coma antes de una conjunción. ¿Sí? There we go. Perfect. ¿Y será que puedo unir dos oraciones negativas, una afirmativa negativa? ¿Qué piensan? ¿Creería que? Suena raro eso, pero ¿verdad? Creo que depende de podría cómo decir, lo haga. ¿Verdad? Pero si yo uno dos negativas con el and, tienen mucha lógica. It's not snowing and it's not windy. Aquí aplica dos oraciones negativas, claro, si se puede. Revisemos. It's not sunny, but it's not cold. Aquí creo que en el contraste. Ahí ya suena raro. Suena raro, ¿verdad? Entonces, afirmaciones para contrastar. Dos negativas no tiene lógica. No tiene lógica porque desde ya estoy negando. It's not windy, so it's not very cold. Aquí creo que tiene mucho sentido. Como no hace viento, no está helado. Creo que sí. Entonces, en el contraste, but, ahí no suena mucho la lógica, pero sí. Las conjunctions tienen también esa característica. Deben de ser dos oraciones redactadas en el mismo tiempo, ¿ok? Si estamos hablando de una afirmación, afirmación, negación, negación, ¿sí? Y no podemos usar interrogative statements, no. Solo conectan oraciones con similitud, ¿sí? That's it. Yes, no questions. If you see, here we have some examples about questions. Aprendamos a distinguir. ¿Se acuerdan? Cuando inician con el verb to be, ¿cuál es la característica de estas preguntas? If I see... Se puede responder con un sí y un yes. Exactly. Exactly. Great job, Graciela. Por eso es que se llaman yes, no questions. Y esto no solo es en el presente continuo, ya la vimos con el presente simple. Aplica para ambas estructuras. Are you wearing gloves? Yes. Yes, I am. Ah, otra cosa, otra característica. Listen. Si me están consultando con el verbo to be, mi oración debe, necesita ser... necesito incluir, mejor dicho, el verb to be, ¿sí? Esto es un verbo auxiliar. El are is an are, ¿sí? Y así con cualquier tipo de auxiliar. Si mi pregunta inicia con algún verbo auxiliar, por ejemplo, can... Can you swim? ¿Puedes nadar? Miren, mi respuesta debe incluir el mismo auxiliar. Yes, I can. Me preguntan con can, debo responder con can. Okay. Si yo redacto una pregunta con el verbo auxiliar do, ¿do you like pizza?
mi respuesta debe incluir el mismo verbo auxiliar. Yes. I. Yes, I do. Yes, I do. No puedo decir yes, I can. Yes, I am. No. Esa es la, la forma de redactar. Miren, el auxiliar debe corresponder en pregunta y respuesta. Do and do. Y así con cualquier auxiliar. Les pongo un ejemplo más para que vean que se aplica. Verbo auxiliares que conocemos. Will en futuro, miren. Will you come to the party? ¿Me have, a la fiesta? Have también es auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál? Have. Have. Sí. ¿De tener? Uh-huh. Claro que sí, es un verbo auxiliar. Will you come to the party? Yes, I will. Will and will. Ok, pongamos una con have. Will es una afirmación, ¿verdad? Sí, es verdad. Have you eaten there? ¿Has comido ahí? Probablemente has, hablamos de un restaurante. ¿Ya has comido ahí? Have you eaten there? Yes, I have. Ok. Incluso si es el mismo verbo, solo que en pasado, lo mismo, debe tener la misma. Have and had, el mismo tiempo incluso. Así que es interesante que aprendamos a distinguir eso. Por eso en el verb to be, are you wearing gloves? Yes. Yes, I am. Y se lo ponen, miren, en bold, en negrita. ¿Cómo dice en negrita en inglés? Que resaltan en ese color. Bold letters. Bold, en negrita. Ok, para que vean y que comparen. Are you wearing gloves? Yes. Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Ya lo aprendimos que hay dos formas de negar. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. No, they are not. And no, they aren't. Okay? Vámonos a la práctica. In this section, section number four, there you are going to find a couple of exercises about this one. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Creo, sí, eran los posesivos, tres formas de demostrar pertenencia. Is this Jennifer's hat? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos para hacer esto. Vamos, is this Jennifer's hat? Como es una yes, no question. Miren, inicia con un no o puede empezar con un yes. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. ¿Cómo entonces? ¿Se recuerdan qué tips les daba? ¿Qué claves les daba para saber cuál es el posesivo correcto? It's mine. It's mine. Exacto. Porque este necesitaría un nombre. Porque es un adjetivo. Entonces, mine necesita describir a un nombre. Y acá no tengo ningún nombre que le siga. Great job. Are these gloves? Are these your or yours? Gloves. Yours. Yours. Yours or your. Yours. Miren, your. ¿Y yours. Qué le sigue? Le sigue un nombre. Ah, entonces aquí este es el que aplica. Your. Porque your está describiendo el nombre gloves. Are these your gloves? Otra forma de distinguirlos es que yours va al final de la oración. Y aquí va en medio, miren. No aplica entonces. Are these your gloves? No. They are my, not. My. My gloves. Aquí sí, va en medio de la oración. Es my gloves. No, no son mis guantes. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Maybe they are. Her. Hair. Her. Gloves. ¿Saben qué es esto? Quizás, tal vez, quizás, they are gloves, they are her gloves.
iniciamos una pregunta y necesito consultar pertenencia. Whose or yours? Whose. Exactly. Whose t-shirts are these? Y nos hace una nueva pregunta. Are they Julie's and Path's? ¿Qué corregirían de aquí, clase? ¿Qué corregirían de esta expresión? Hagan una correction. La F de la Julie's. ¿Verdad? Julie's, ¿verdad? ¿Qué les decía yo? Solo podemos agregar posesivo al último de mi lista. Entonces, esto no está correcto. Are they Julie and Paths? ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Vamos a pedir que corrijan eso. Are they Julie's and Paths? No, they are not. They are t-shirts. But, vean que hay un contraste. Pero, but these socks are theirs. Theirs, porque va al final, no tengo un nombre que esté describiendo, entonces con ese, theirs. And these shorts are yours. Yours, exactly. Hey, yours. These are not our. Esta no es nuestra ropa. You're right. Ours are over there. That's it. Let me check ours on porque está, es are, es ahí. Ajá, porque es are, no hay ningún nombre que le sigue, sino que es el verbo to be. Perfecto. Qué bueno que siento seguridad en ustedes al manejar esta información. Vamos a ver si la 411 nos sale igual, ¿verdad? De una manera fácil. Dice, siga el ejemplo. No, vámonos de un solo acá abajo. Look, it's quite easy. If you see, I have pictures. Picture number one, it's about Claire. ¿Qué dice ella? Ella se está describiendo. My name is Claire. Mi nombre es Clara. Ajá. I'm wearing a green suit today. También dice acá, ¿será que está o no vistiendo, usando tacones? Sí. Sí, yes. Porque aquí dice también. Entonces, aparte del suit, I am wearing high heels. Acuérdense, sujeto, verbo to be, verbo con el ing y complemento. Sigue y dice, it's raining. Ya vieron el contraste. But, entonces me da a entender que es una negación la que le sigue. Un contraste, ¿por qué? Está lloviendo, pero I am wearing a raincoat. I am not wearing a raincoat. What do you think? I am not. Verb to be, not, verb with the ing. Okay. Picture number two. Let me ask you, class, what season is this in picture number two? Tell me about the season. Seasons. Estaciones. Porque en la número uno creo que es winter. How about in number two? Is it winter in number two? Is it winter? No, it's not winter. What season is it in number two, class? Look at the picture. I can see it's very sunny. It's not rainy. It's not a rainy season. So what does it mean? ¿Qué estación será en la picture two? Practiquen lo que aprendimos. Winter? Ah, no, Sunny. Es... Acuérdense, estaciones, no el clima. Estaciones, son cuatro estaciones. Summer, ahí está. No confundamos, yes. What season is it? Summer. Okay.
y empiezan a describirse los chicos. In it's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. Vean el contraste. But. Y dice sunglasses. Do you see if they are wearing sunglasses? No, right? Not even glasses. And no sunglasses. Tengo bath. Sé que es un contraste. But they are not wearing sunglasses. Les pregunto lo mismo. No sobre el clima, sino la estación. What season is it in this picture? Picture number three. Season, acuérdese, season. No tenga miedo de equivocarse, de participar. Vamos, por ahí veo que encienden micrófonos y los apagan. Go class, you can do it. What season is it in picture number three? Is it summer? Is it winter? Sí. Is it spring? Is it fall? What do you think? Winter? Not really. It's not winter. Take a look at the trees and the leaves. It's a spring. Were falling. It's a spring season. It's not it's spring. A spring season. Yes. Spring or fall? Fall. Oh, that's it. Vean los árboles y las hojas. It's fall. It's windy. Phil is wearing a suit today. A brown shirt. Is he wearing a brown shirt too or not? Look at the picture. He has a brown suit. Is he wearing a brown shirt too? ¿Será que también anda una camisa café? Is he wearing a brown shirt too? Yes. Yes. Subject, verb to be, verb with the ing, complement. Pero, necesito negar, pero él a tie today, but he a tie today. He's not wearing a tie today. ¿Por qué sé que es una negación? Porque miren, el contraste me lo dice. No. Pero él no está vistiendo, usando una corbata ahora. La última, ahora sí, ¿qué estación le sobró? Summer, winter, spring or fall? What season is it? Spring? Look at the snow. Winter. It's winter because of the snow. How's the weather? It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. Isn't wearing a coat. Si no está usando un abrigo, ¿qué anda? ¿Qué tiene puesto? She, sweatshirt, gloves, and a hat. She is wearing or she is not wearing? She is wearing. That's all right. Great job. She is wearing. Tengo otra afirmación. No hay ninguna palabra de contraste. Sigamos. She is not wearing. Exactly. Because these are not boots. These are. Is wearing. No tiene botas. Son sneakers, ¿verdad? Sneakers. Yes. So she is not wearing boots. Y aquí nos dice ahora sí, ¿qué está entonces usando? Sneakers. She is wearing. She is wearing sneakers. Muy relajada en la nieve, ¿verdad? Ni siquiera anda un abrigo, ni botas, sino lo contrario. Anda una sudadera, guantes, un gorro, botas. No, no botas, sneakers. Y ahí está. ¿Cómo sintió entonces este ejercicio? ¿Será que me sirve entonces los contrastes o los conectores para darme ideas si es que es una oración afirmativa o negativa? ¿Verdad? Yes. Cierta idea me da. Cuando veo bath, es un contraste. Ok, hay ciertas cosas que me ayudan a identificar respuestas, cómo yo complemento.
practiquemos todo lo que hemos aprendido. Acá, si se fijan, me incluyó el verbo wear, que ya lo vimos, colores, prendas de vestir. ¿Qué más vimos en este ejercicio? Aquí hay otra prenda de vestir, vimos el clima, ¿verdad? Yo les preguntaba sobre las estaciones, que no está incluido acá, pero se entiende de las pictures, the different seasons that we have. Ya ve cómo todo lo que he aprendido tiene un enlace con lo que continúa. La sección número 5 tiene que ver con la sección 4. El módulo 2 tiene que ver con el principiante 1. Así que esa es la importancia, que vayamos aclarando dudas. Now, if you see the last exercise from section number 4, 4.14. We don't have affirmative and negative statements. We have interrogative statements. Analicé entonces estas preguntas. ¿Cómo sé cómo iniciar mi respuesta? Miren, number one, number two, three, four, and five. They all have something in common. ¿Qué tienen en común ellas? Todas las preguntas. ¿Is? Ajá, ¿y el qué auxiliar. Pasa? ¿Y qué pasa cuando veo el auxiliar is o el verbo to be al inicio? Con esto voy a responder negativo o positivo. Ah, porque es una yes no question. That's okay. Buena respuesta. Así que ya sé cómo redactar mi pregunta. Con yes and no. Fácil. Tengo en esta picture acá. ¿Quiénes son ellos? Quiero ver. Beth. Nick. No sé qué está haciendo Nick. He's eating. Anita, en inglés, Anira o Anaira, podríamos decir, Anira, John, en Bruce, y nos consultan sobre sus prendas de vestir. Dice que necesitamos redactar con short answers, forma corta, o sea, puedo agrupar sujeto y verbo to be o verb to be, y si es negativo, el not. Is Bruce wearing a light green jacket? Light green jacket. Yes or not? No. No. No, what color is it? Jacket, yes. Brown. Okay, no, for me it's light green. Usually I veo light green. Do you see it like brown? O son mis lentes que están fallando. Yeah, I don't remember color. Nos atacó, dice el daltonismo. Do you see it like brown too? Really? Okay. It's so, like. So do you? So you. Do you see my answer? My reply is yes. ¿A quién le salió? Pongamos en donde. Quiero, tengo curiosidad. No, he. Yes. Isn't. Quiero ver si acepta una negación. No, he isn't. No. No, yo estoy probando con todas y no. Ajá, entonces sí, afirmación, clase. Yes, he is. Ese es light green. Pero este ejercicio tenía un error. Si se fijaron, que dio mucho problema a algunos, que no sé por qué la aceptaba sin puntuación, cuando lo correcto es la puntuación. Yes, he is. Ahorita tomo nota que debo de reportar también eso. Ok. Yes, he is. ¿Qué ejercicio es, clase? 4.414, ¿verdad? Número uno, yes, he is. Let's continue. Colors. Is Nick wearing sunglasses? Listen, sunglasses. Nick is this little boy right here. Is he wearing sunglasses or not? No, he isn't. No, he isn't. Those are not sunglasses.
Those are glasses. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Purple jacket, purple pants? Yes, she is. Yes, she is. Is John wearing blue jeans? Híjole, ¿serán estos blue o si ya no sé qué colores son? ¿Blue or black? No. No, right? They are not, not blue. No, it's not. Probably no, they are black not. Or gray no, or different is. Color. Anita wearing a yellow skirt. Claramente vemos otro color. It's not yellow. No, she isn't. No, she isn't. Y como me pedía formas cortas en la indicación, por eso es que redacto formas cortas. Y las formas cortas solo aplican en la forma negativa. Miren las afirmativas, no hay manera de hacerla corta. ¿Sí? Solo cuando voy a negar. That's it. Excellent. Questions about this. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Cómo sintió, llamémosle la introducción al presente continuo? How did you feel this? Más o menos, teacher, tengo la idea. ¿Cómo luce la estructura? ¿Para qué me sirve? Yes. Tengo la idea, más o menos. Tengo la idea. Bien, ¿qué más? Quiero escucharlo. I like it. Uh-huh. Más o menos la idea. So, dicen. Vale, entonces, sin duda vamos a traer muchísimos más ejemplos que, claro, ya los tengo listos por acá la próxima semana. Y ahí ya no vamos a ver la fórmula, ¿sí? Ya no vamos a ver sujeto, verbo, no. Sino que nos vamos a ir de una sola vez a la práctica. Les voy a mostrar cómo va a lucir una de nuestras actividades, ¿sí? Obviamente hay otros temas que vamos a cubrir. Así bien, miren. Ustedes van a tener que redactar preguntas, respuestas. Respuestas afirmativas, negativas. Y no va a ser escrito, sino un speaking practice. Ya van a ver, la otra semana se van a, yo sé que sí, vamos a lograr hacerlo. Van a sentirse seguros sobre esta estructura. But so for now, se nos cumplió ya la hora. Si hay alguna consulta, voy a chequear aquí el chat. Veo 4 mensajes. Ok. Presente. Ah, vaya. Voy a volver a chequear la asistencia porque si tengo muchas inasistencias, oh, que no pudo responder, ¿verdad? Tengo a César Israel Álvarez Lara. Daniela Alexander, dígame. César creo que había dejado en WhatsApp. En WhatsApp. Ah, es que no he revisado WhatsApp, chicos. Por cierto, necesita que le envíe las pictures que ocupamos en la diapositiva. Que bien, fueron bien pocas. Más que todo, en la plataforma trabajamos. Daniel, ya le actualicé su asistencia. Vaya, ahorita se las envío. Elmer Edemir. No, no here. Irving Stanley, Orellana. María Lidia. María Lidia González, Marlon Manfredo Sánchez, Rocío Judith Cruz Flores. Presente. Ahí está Rocío, ahorita le actualizo. Presente. Rocío. Muy bien. En Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Ok, ya hicimos entonces el actualizado. Thank you class for coming tonight. Si no hay más preguntas, comentarios. Dejaríamos esta sesión hasta acá. Sí, dígame. Teacher, nos mencionaba la licenciada que comenta en el grupo que decía de que había que complementar la sección 5, la 4 completa y la mitad de la 5. Vaya, les digo, que en la sección 5 se vuelve a repetir el presente continuo. Podrían avanzar esa parte y hay temas que sí, no hemos tocado ahorita. ¿Saben por qué nos hacen esa motivación? Porque la otra semana, ya antes del jueves, necesitamos tener toda la sección 5 lista
pero el tema, por ejemplo, de la hora, vamos a estarlo cubriendo la otra semana. Quiero ver qué sería esta. Así que esa no. Tienen acá un listening que tiene que ver con el lo que hemos estado haciendo. Bueno, este es un ejercicio. Sí, pero... Dígame. Yo a la que no le entiendo, o sea, yo creo que a la que va siguiente de esa. Teacher, yo a esta. A esa. A esa no le entiendo yo. Igual que yo. Exactamente ahí me he quedado yo, por eso estaba preguntando. No, yo cómo respondí. Ahí está. Ajá. Driving. Porque acuérdense que es sujeto, verbo to be, verbo con ing, todas son afirmativas y son formas cortas. Ah. Ajá, entonces. Con el ing. Con el ing, por eso les digo, esta estructura ya la vimos. Y esta. Y aquí se la voy a dejar. Si gustan, se la voy a compartir esta ahorita entonces en WhatsApp. Por favor. Claro que sí, para que adelanten esa. Y creo que la última tiene que ver con el presente continuo. Dígame. La 5.10, no, hay una que no nombré. ¿Cuál? Para completar. Esta, la 3, me imagino. Ajá, la número 3. Porque de escritura, pues lo mismo, sí. Sujeto, verbo to be, verbo con ing, complemento. Si siguen la estructura, ahí es está. Que Abraham también suena tone they are. Ah, no, aquí, por eso. Ahí está entonces, Sue and Tom are having breakfast. Ah, ok, gracias. Ya saben. Vale, les voy a enviar entonces el ejercicio anterior para que lo complementen, porque sí, es cierto, es uno de los más... no difíciles, ¿no? Que nos trae un poco de reto por saber entender qué están haciendo. ¿Algo más? Ya sabes, teacher, yo tengo una consulta, fíjense que la primera que aparece, donde sale la hora, yo ya intenté hacerla y todas me las da malas. Ya por último empecé a ponerla al pigmarín a ver si me sale, pero deje todas ese para me el salen lunes. Malas. Deje ese ejercicio para el lunes, ¿sí? Porque ahí va a estar creo la respuesta. Que ahí... Creo que ahí hay dos respuestas a lo que tenía que preguntar. Es que dos. Te contestan dos. Sí, dice el ejercicio claramente, dice que necesita seleccionar las dos posibles respuestas. Hay dos. Por eso les digo, si no saben cómo hacerlo, esperen para el lunes. Adelanten con lo que ya necesito, o lo que ya me siento seguro de hacer, con el progresivo. Y dejen ese ejercicio de la hora. Porque es la clase de lunes, efectivamente. ¿Ok? Porque la idea es que aprendamos también, que no solo vayamos complementando y no sé qué es lo que estoy haciendo, sino sentirme seguro también del proceso, porque es parte de su aprendizaje. Así que ahí estamos, chicos. Thank you for coming tonight, for participating, for being on time. We are going to continue on Monday. Claro, puede consultarme ahora, mañana, teacher. ¿Y este ejercicio cómo va? Yo le ayudo, sin duda, ¿verdad? Ahorita les envío esa última parte del 5.13 para que vaya y la complemente ahorita. Thank you, class. See you on Monday. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye, bye. Cuídense. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, take care. Bye. Next week. See you next week.